Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de River TV, el programa oficial del hincha arcenero, por supuesto, con una producción del Movimiento 23 de Septiembre. Vuelve el fútbol, ¿eh? Vuelve el fútbol, vuelve el lindo, bueno, no sé, por lo menos vuelve River, que es lo que a mí me interesa, que empiece a jugar River. Como siempre, acompañado con Gerardo Vasconcelos. Gerardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo? Placer de ver. Hoy un programa mundialista. Sí. Podríamos decir, ¿no? Sí, sí, programa este mundialista. Mundialista. Pero yo voy a ser bien sincero. Vamos allá, a analizar pero, también Uruguay. No, no, más allá de la alegría de que bueno, de que Uruguay está en un nuevo mundial, yo quiero ver a River. Sí, total. Ni selecciones River. O sea, no hay más por ver a River. Gerardo Vasconcelos grita más un gol de la selección que un gol de River. No, no, no. A mí me pasa lo mismo. Yo grito mal con el partido de la selección, ahora le vamos a preguntar al mago. Pero lo miro, está gol, quiero que gane, quiero que vayamos al mundial, quiero salir campeón. Pero un gol de River. No, no. Yo soy bien sincero, te decía. Eso. No, o sea, que te corre acá, no lo tengo. Yo soy bien sincero. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto arriba. Sí, en mi escala. No, siempre arriba. Comparto. Quiero siempre, obviamente, que Uruguay le vaya bien y soy hincha del fútbol, ¿no? Pero primero está River y deseando que llegue el sábado. Deseando. Ya no se puede creer. Esto es como que si hubiese terminado un campeonato y arrancara otro, lo tengo que decir. Más o menos. Sí. Por lo menos para arriba. Pero es como que si hubiese terminado un campeonato y arrancado otro. Por lo menos para arriba. Sí, porque no algunos equipos jugaron. Pero igual, la verdad, lamentable. Bueno, el mago Diego Perucho. ¿Todo bien? Bueno, un saludo para todos. Sí, la verdad que no podemos dejar de lado felicitar a la gente de la selección, al cuerpo técnico, a todo el mundo, porque es divino que Uruguay esté en un mundial, porque un mundial sin Uruguay también no es lindo, pero comparto lo que dice Coco, uno cuando mira la selección es su país. Cuando gritas un gol de la selección más que del cuadro. Sí, totalmente. Viste que no es el mismo público, ¿no? Que va a la y no es el mismo, porque obviamente la selección va más la familia, va más un público más. También hay otra cosa, ¿no? O sea, uno, lo que pasa es que Tavares se ve que no sabe que el 19 de abril ya tiene, pero sí hay por favor, con Tavares, vamos a discrepar, no. Tenemos que hacer 10 programas. No, es por discrepar. No, hay que hacer 10 programas. Los grupos de WhatsApp ya discrepamos. No es una discrepancia. Lo que es el técnico preferido de Huguito Siri. Yo quiero... Huguito Siri lo quiere para quiero River. Quiero decir esto, que Tavares. Tal vez si hubiese algún convocado de River, uno... ¿Me explico? Sí, pero sí, bueno. O sea, uno a mí en lo personal, ¿no? Hay ex de arceneros en este momento en la selección. Jonathan Urreta Vizcaya, por sí. ejemplo. Sí. Sí. Y bueno, pero sí. la escuela la hizo en 19 de abril y Pelosi. Sí. La escuela la hizo en 19 de abril y Pelosi. Hay algo, ¿verdad? No nos vamos a ir del tema, porque esto es River TV, pero cuando el Japo estuvo en la selección, que era el momento de Japo sí. Rodríguez, que cuando nos lo citan a Japo Rodríguez, que nosotros teníamos a parada con la Liga de Quito, era como que nos sacaran, que le sacaran a Barcelona a Messi. Claro. Y después no se utilizó, después jugó muy poco contra Perú, me acuerdo, y después no fue al Mundial. Pero bueno, pero uno lo miraba distinto esos partidos. Claro, por eso. Pero bueno, para resumir, felicitaciones para las selecciones. Que en este momento nos deben estar viendo, supongo. Sí, un saludo para todos los muchachos, para Luis, para Eddie, para todos ellos. bueno, se viene el fútbol. Se viene y el fútbol. ¿Qué partido? Ahora lo vamos a ir hablando porque es un partido. Lo vamos a analizar, sí. Primero, felicitarte por el cumpleaños de Renzo. Sí, pasamos muy lindo, sí, la verdad que Renzo... Todo lo que sobró no trajimos nada. No. Pero mirá que sobró, ¿eh? ¿Sí? Era toda consignación, se volvió todas las pizzas, todo. Miraba para atrás de la mesada y había, pero no, se ve que no, ¿eh? No trajo, vuelta. En algún momento, capaz que hacemos alguna cosita con la barra ahí, hacemos algo. Se está para vencer todo, pero bueno. Por eso, antes que nada... Antes de lo quiero felicitar públicamente a usted, sí, por la repercusión que ha tenido el programa número 30 en las palabras que usted ha tenido una repercusión bárbara, así que lo públicamente no. Lo quiero muchísimas gracias. Acá hago mía sus palabras y también creo que sí, ni que hablar. Pero ha tenido una repercusión muy buena de gente que está totalmente no, sinceramente fue trasladarle a los televidentes, bueno, a que nos hayan mirado cuando salimos el jueves o el viernes o después en las redes sociales o en el YouTube, trasladarle la opinión de varios que estamos claro. De este lado, ¿no? Que sí. Somos varios, más allá del Movimiento 23 de Septiembre, de lo que hacemos River TV, la Barcenera, hay mucha gente más atrás, mucha gente, muchos socios que opinan
igual o parecido o ahí. Pero me parece que fue trasladarle la opinión del hincha, del socio. Y nada más que eso, o sea. ¿No? Y al que no la vio invitarlo en el totalmente. Tenés del programa 1 hasta casi el 30 y hasta este. Como siempre empezamos colaborando con Ismael, ¿eh? Sí. Seguimos con la lucha con Ismael. Ismael debe ser intervenido en Buenos Aires para realizarse un implante coclear bilateral simultáneo y los costos son muy elevados, pero va en buena forma y va en buen camino la colaboración. Pasamos los numeritos en Habitat, el 75168, en el Brow en pesos 1870589839 y en el Brow en dólares el número es 1870-5855. Cumplimos con Ismael, ahí está. Bárbaro. ¿Qué tenemos? Arrancamos con mensajes. Vale. Tenemos mensajes porque la gente, como no hay fútbol, no manda mensajes. Pero por lo que veo, hay. Hay. Bárbaro. Por suerte, la gente sigue. Entonces dame dos. ¿Dos? Bueno. Dos. Pregunta. La voz de Arcenera relata el partido contra Defensor. Sí, estoy enfermo y no voy a poder ir. Firma Dante, sí señor. Sí señor, Dante, sí señor. La voz de Arcenera. Olvídate. Junto a Gonzalito de Salvo y Huguito Silva. Huguito Silva. Y me parece que se suma gente nueva, ¿eh? Sí. Ojo que hay gente nueva. Bueno, en la vuelta. Sí, sorpresa. Sumando para que la radio mejore, ¿eh? Con el corazón en la mano. Como decimos siempre, la voz de Arcenera va a relatar el partido River Defensor. Adelanto. Bueno, adelanto no, porque ya va a salir antes de que salga el programa. Pero va a haber una promo para ganarte una materia de esta. ¿Sí? De Madera Arte del Sur, con resultado exacto. ¿Está? Yo en Facebook. Yo de juego. Anotame ahora. En Facebook. No, al final te lo pido. 4-0 River. Anotame ahora. Me casé. Anotame ahora. Bueno, voy con otra. Sí. Un capo el mago Perucho. El otro día lo vi en el almacén de mi tío repartiendo artículos de panadería. Me gusta mucho su conocimiento sobre el fútbol. Firma Juanjo. ¿Juanjo? ¿No? Pero más. Sí. Yo decía a veces, si reírme en la calle sorprenderme, porque cuando me dicen mago, ni me doy vuelta, obviamente. Pero, ¿por qué te dicen mago? Y no sé, vos me decís mago. Explicar a la gente. Así que un saludo grande para un saludo, Juanjo, un saludo, sí. Para Juanjo. Bueno, muchachos, Fotocopia 33. Fotocopia 33, tarjetas personales en blanco y negro, en color, en doble faz, cartulina 3306, que ya lo dijimos siempre acá, sí, es bien gruesa la gruta de Salvo. Sonó feo, pero bueno, le gusta. Punta redondeada, laminado mate, con dorado, con plata. Gonzalo Salvo debe estar con espuma en la boca, ¿no? Siempre. Porque, claro, no hubo radio por el partido de Uruguay. No hubo fútbol, o sea que no pudo relatar ni hacer notas, nada. Debe estar. Tengo entendido que se compró 4 celulares el martes para tener los 5 partidos simultáneos. Sí. Y tenía un partido de la Liga Rusa. Sigo con Fotocopia 33. Con dorado, con plateado, con cuadernación, en espiral tapa PVC, espiral de alambre, terciada, cosía tipo monografía, queda tipo librillo. Bueno, lo que quieras lo tenés en Fotocopia 33, lo que vos quieras hacer lo tenés en Fotocopia 33. ¿Dónde queda Fotocopia 33? En la calle 33 al 1361 o al 1363. El celular es 2, el teléfono de contacto, perdón, es 2916-1354. Hablas con el amigo Horacio Fava. Tenés el shopping de la fotocopia. El shopping de la fotocopia. ¿Sabés con qué me voy a ir ahora? Con Universitario. Bueno, vamos arriba. Ya, de entrada. Bueno, el sábado pasado, en horas de la mañana, en cancha de Urunday Universitario, nuestros preseños se enfrentaron al dueño de casa empatando en 2 goles por bando. El próximo sábado 14, en horas de la mañana, River Universitario estará enfrentando al club Richard Anderson por una nueva fecha de la Divisional D. En cuanto a la categoría mayores, se obtuvo, atención, una muy importante victoria por 3-1 ante el conjunto de Arnold Jessel, que no mantiene los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Divisional I. El próximo domingo 15, como siempre decimos, nuestros estudiosos se medirán ante Pedro Ananí América procurando una nueva victoria. Bueno, notable, los muchachos de fútbol universitario siguen sí, sumando. Sí, sí, sí. Vienen sumando las dos categorías, sumando siempre. A mí me importa más la mayor que donde juega mi hijo. Bueno, está, pero las dos categorías son River Universitario. Y anda así. El otro día dentro del suplente. Hay que avisarle al Pato, el técnico Pato. La presión, ahí empezás con la presión. Presión de los padres. La presión de los padres. Si sabrás, Gerardo, la presión de los padres. Tiene una barba así, el Facu. Si sabrás, Gerardo, la presión de los padres. Ahí atrás, el alambrado, ahí. Es brava esa. Es brava, sí. Hay que saber lidiar, ¿no? Hay que saber lidiar, sí.
está bien. Dame un mensaje, Gerardo. Bien, vamos con otro mensaje. Muy buena y muy completa la página web que tiene el Comité Que Bomba. Hay que sacarse el sombrero y felicitarlos por todo lo que hacen para mantener al socio y al hincha informado. Firma Omar. Bien, Omar, sí, la tenés toda, la más completa información la tenés ahí. Nos vamos a ir a la pausa de este primer bloque, pero nos vamos a ir a la pausa con Alfemar, transporte escolar trasladando por más de 25 años el futuro de nuestro país, y a la voz de Arsenal a todos los complejos, que ahora tenemos un compacto del fútbol femenino. La tenés que ver a las chiquilinas bajando el micro, parece que estuvieran bajando Sí. Bueno, no importa. Notable, a todos lados, ¿eh? El teléfono de contacto de Alfemar es 2358-8554 y el celular 094-972-714. Nos vamos a la pausa de este primer bloque de River TV y volvemos con el segundo bloque para analizar lo que fue el partido, los partidos juveniles. Tenemos tercera división, bueno, un montón de femenino cosas. También. El programa oficial del hincha arcenero, el mundo River lo tenés acá. Nos vamos a la pausa, esto es River TV, el programa oficial del hincha arcenero. Ahora el agua se llama Crystal Water, nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente, sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas, 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gusta leer a mi papá, pero enterarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una informeza de la revista como que está re buena. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Chaloná. La misma revista que leía mis papás de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La República también. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollitas, babeamos, cuidamos el tapizado de la máquina, la peleamos, chapoteamos, chumeamos y chiveamos de lo lindo. Despedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos, estuvimos en las buenas y en las que tal. Ni idea cómo se le dice a esto, pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes. Y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar. Hicimos un montón de cosas juntos. Y lo mejor siempre está por pasar. Segundo bloque de River TV, el programa oficial del hincha arcenero, por supuesto con una producción del Movimiento 23 de Septiembre. Gerardo, ¿por dónde estamos saliendo? Estamos saliendo por Canal 8 RTV de Cablevisión, también por Cable Plus en la ciudad de La Costa y por Vera TV, tanto de la compu como del celular, de la tablet, donde sea, nos puede ver. ¿Cuándo? Los jueves y los viernes de 20 a 21 horas, un horario, pero es como... Y si no, también por YouTube buscás ahí la River TV y ahí encontrás todos los programas. Y en la red social también, las redes sociales, los programas para la gente de River en distintos grupos. La voz arcenera también. Este bloque, muchachos, es presentado por Kiosco Cris. ¿Precisás comprarte una tacita para un amigo que se va para España? Ah, podría ser. ¿Que diga Uruguay, Montevideo? Podría ser. ¿Una tacita de River TV? ¿Una tacita de la voz arcenera? ¿Un cuadrito? Se ríe Gerardo, porque él sabe que está la foto de él en un plato. Está la foto de Gerardo Vasconcelos. ¿No? Vos sabés que es el segundo más vendido, es el primero, el del Papa, después él. El del Papa es Bergoglio, sí. Y después viene el Gerardo Vasconcelos en el ranking de ventas. Sí, impresionante. Yo no sé cómo hace. Gerardo Vasconcelos, sí. Con una frase que dice Tavares, todos los de River son uruguayos. Ahí va, exacto. Y la cara de Gerardo Vasconcelos en el plato. Pero Kiosco Cris, ¿dónde queda? En Pérez Castellano, 1429, Ciudad Vieja, o sea, sí, River. No, sí, la aduana, River. Chao, Pérez Castellano, 1429 Ciudad Vieja, es River. ¿Sí? Nosotros somos los de Aruana, olvídate, no hay que renegar de sus raíces. Kiosco Cris, en Facebook, Cristina Ventas, Montevideo, Uruguay.
Tenés todo, todo lo que tiene el kiosco lo tenés en Cristina Ventas en la página de Facebook. Así que gracias a Kiosco Cris por estar colaborando con la voz de Arsenera. Con la voz de Arsenera, con River TV también, por supuesto. El Mago, nos vamos a meter en lo que es juvenil. Bueno, vamos arriba. El día sábado pasado se jugó en el complejo de Racing la primera parte de la quinta fecha de los torneos clausura del fútbol juvenil y se registraron los siguientes resultados. En su 19, Racing ganó 2-0. En su 17, River se tomó revancha y ganó 2-0. Y en su 16, River ganó por 4-1. El domingo por la mañana, nuestro complejo en Colón se completó la cuarta fecha de los torneos juveniles y estos fueron los detalles. En su 15, River le ganó 2-0 a los vecinos. A nuestros hijos nietos. Pero bueno, nietos. En su 14 nos devolvieron la gentileza y nos ganaron 2-0. Pero bueno. Algo tiene que dar. En el día de ayer se completó la fecha que se había jugado el sábado, que quedó trunca. En los de Sayago, completando la quinta fecha, siguieron los resultados siguientes. En su 15, River ganó 2-0. Y en su 14, River ganó también por 2-0. Bien. Bueno, el próximo fin de semana estarán comenzando la sexta fecha y el calendario indica que estamos enfrentando a Peñarol con los siguientes detalles. El día sábado 14, en nuestro complejo de Colón, jugarán sub-19 a las 9, sub-17 a las 11 y sub-16 a las 13. El domingo en el contador Damiani lo harán a la sub-15 a las 9 y sub-14 a las 11. Como siempre, la más completa información y actualizada información la puedes encontrar en www.cqb1987.com. Formaciones, tabla de posiciones, goleadores, todo lo que te imagines del mundo río. Bien, notable. ¿Ya? Ahora que dijiste Racing me viene a la mente el Loco Contreras, ¿eh? Sí. Va a haber un partido de beneficio con ex-glorias de Cerro y ex-glorias de River. Le voy a mandar un mensaje a Álvaro Pinto para que me pase más información del tema, para saber quiénes van a participar del partido ese, así que... Muy bueno. Querido, loco, la verdad, la gente... Y que hablar que desde aquí, un saludo grande total, sí. Digo, de un personaje, ¿no? Fútbol. Te hacía la tajada del partido o la cagada del partido, Exactamente. ¿O no? Aparte, pero yo lo disfrutaba. Recuerdo el Loco Contreras atajando, uno atrás del arco, un personaje. Sí, aparte fue puteado. No le entraban ni las balas, le decía lo que quisiera. Te las devolvía todas. De eso que tienen carpeta. Bueno, todas te las devolvía. Por algo le dicen loco, ¿no? Así que bueno, vamos a estar pasando la información acá también. Se la vamos a pedir a Alvarito Pinto para que nos informe un poco más. Mensaje, Gerardo. Voy con un mensaje que la verdad lo estaba leyendo y... Gerardo Vasconcelos, ¿filtra mensaje? No es que filtre, pero hay mensajes que uno, hay que decir la verdad, uno más o menos va relojeando, no es que va a filtrar. Pero hay que leerlos todos, ¿eh? Claro, sí, acá se leen todos. Y si no se leen acá, van para la voz. En algún momento sale. Pero uno va relojeando, y la verdad que me quedo con este mensaje, este sí un poco lo filtré, porque la verdad que queda un poco de pena. ¿Pena? Sí. Fui a visitar la sede el día del patrimonio. Y estaba cerrada y sin nadie que atendiera. Habían anunciado que estaría abierta. Una lástima, me quedé con las ganas. Firma Enrique. ¿Qué joda? Pero se habían anunciado que estaba... Yo me entero ahora que estaba cerrada. La verdad no puedo... Por eso le digo, la verdad que... Yo también vi un comunicado en las redes sociales que invitaban a la gente de Arsenera, y a la gente en general, a visitar la casona de ex... dueño que era Bullenthal en aquellos años, y que iban a mostrar fotos de la selección del Mundial del 30. Es que fue donde concentró Uruguay. Y los trofeos de Arsenero, que podían ver trofeos de Arsenero, a lo cual ahí me sonrojé un poquito, porque la verdad que no cuidamos nada de los trofeos, que era dos, porque había uno que tenía un lambrí ahí, que estaba sosteniendo el techo del lambrí, no importa. Pero la verdad, no sé, ¿quién mandó el mensaje? Enrique. ¿Verdad? Estaba cerrado. Bueno, pero sí. Y aparte de una semana especial de la selección, Día del Patrimonio, qué mejor manera de mostrar a la gente, a los jóvenes, el lugar donde concentró Uruguay la primera vez. Aparte, si vos anunciás. Sí, aparte, si vos anunciás. Tiene que estar abierto. A no ser que a Enrique haya ido a las 12 de la noche. No creo. La verdad que bueno, un saludo grande para Enrique y bueno, Enrique, gracias por... Desde acá, las disculpas del caso, ¿no? Sí. Desde acá, humildemente, del lugar que nos toca,
las disculpas del caso. Bueno, y sí. Vos sabés que siguen cayendo mensajes, ¿no? Ahora que el sábado fui con mis hijos a ver la casona de River y estaba cerrada. Ah, entonces me atendió un señor, escuchá, mirá, me atendió un señor bajito y me dijo que no sabía nada de las visitas a la sede. Firma Verónica. Parece joda, de verdad, en serio te digo, no, es joda. Es joda, no es. Un señor bajito. Sí. ¿Será José que está de canchero ahí? Sí, sí, debe ser que está ahí en el coche. ¿Qué tal los coches ahí? Yo no sé, la verdad que. O sea, ¿quién? Verónica. Verónica, que bueno, fue con su hijo el sábado también a visitar la casona y no sabía nada. Es que ahí en el Prado tenías un montón de helados para ir. Claro. Tenías el Blanes, tenía bueno, la sede de River, que fue un monumento histórico de país. Sí, cantó Gardel, cantó Gardel. Sí. Pero basta. Y tenías un montón de cosas, creo que la casa del presidente también se podía. Sí, la casa de Suárez, sí, sí. Sí, alguna cosita más. Por Verónica ahí. Y Enrique, bueno, no sé. No, yo lamentablemente, yo ya obviamente la conozco la sede, pero no fui. Bueno, la disculpa del caso de acá, humildemente. La verdad no sé qué decir, porque lo promocionaron tanto de que iba a estar abierta. Aparte de Dios, el sábado, domingo, no había nadie. Bueno, pero bueno, muy bien, sí. No. A ver, no sé, yo prefiero hablar de otra cosa porque quedé shockeado, porque si la gente que va hasta ahí, porque a vos te la anuncia, porque la gente que le gusta el patrimonio, escucha, va, está abierto, tal hora, pa, sí, pa, esto no, porque te hablan de reforma. Pero ¿por qué te digo? Si te dicen que está abierto y vos después, va, te encontrás con que está cerrado, pero es una tomada de pelo. Te vas al Blane, te caminás todo el Prado, te vas hasta la casona, o sea, era un lindo recorrido. Y lamentablemente que queda mal arriba, ¿no? Y totalmente, sí. Claro. Digo, o sea, no, porque la gente. ¿Vos te crees que solo hinchas de River? No, por eso digo, la gente que de repente va, que está recorriendo el Prado, mirá la casona, y va, increíble, ¿no? O sea, si yo soy de la idea, si no vas a hacer nada, no publique, no digas nada. No, el hincha de River, o sea, la conoce la serie. Claro. Y después hay 200 que van una vez cada dos años. ¿Qué van a hacer? El mago siempre ponía. Pero digo. Pero digo, no es solo gente hincha de River. Si me dejás, mira, tengo uno más. ¿Qué pasa en River que nadie tiene el teléfono? Hace 3 días que llamo a distintas horas y nada. ¿Tendré que ir hasta allí para hacerme socio? Una pregunta, celular 225. Y no sé, celular 225, no sé si tenés que ir hasta ahí porque estaba cerrado el día del patrimonio. Menos va a estar abierto un día de semana. Sí, o seguir insistiendo o bueno. No, pero yo lo quiero y lo voy a decir. O si no, en propio Varela, ahí tenés la otra sede. Sí. Muchachos, ¿qué está pasando en la sede? El otro día, se lo vuelvo a comentar, en las redes sociales, una persona quejándose que hacía un año que tenía el ticket de la camiseta, que lo tengo que decir, a mí me encanta esa camiseta, ustedes mismo, ¿no? La camiseta con las franjas verticales, me encantó esa camiseta. Una persona que la había, o sea, fue y la compró, no había en ese momento, la pagó, la dejó pagada, le dio el ticket y la está esperando. Que es del aniversario anterior. Y bueno, le pone este año un año más, en mayo. Ver. Ahora en mayo, el 11 de mayo le ponen. Causa gracia, pero es triste. Causa gracia, todos nos reímos, pero es triste. Partamos de la base. Que el escudo que está ahí no es el de River. Ya partamos de esa base. ¿El de la serie? ¿Vos? No. No es el de River. No. Es un escudo con unos cuernitos ahí que no sé quién inventó. No, y lo pegaron en la puerta de la sede. En la puerta no, bien arriba. Que la gente que pasa por ahí. Ese no es el escudo. El escudo de River es este. No hay otro. Es este. No inventen con los cuernitos para arriba. No es el escudo de River. Entonces partamos de esa base. De ahí para adelante. Ya que el escudo de River no sea el escudo, ya, o sea, está que es menos te van a dejar entrar el día de patrimonio, menos te van a atender el teléfono, menos una camiseta. Capaz que en algún momento lo diseñó Pancho Miguel, ya que están agarrados a los ideales y recuerdan tanto. El otro día, perdón, ya nos vamos a la pausa. Viste que Facebook a veces te recuerda cosas, ¿no? Sí. Me recordó una nota de es cómico, pero tan triste lo que pasa en River. Una nota antes de las elecciones, ¿no? Del presidente Willy Tucci.
está, no da para que yo la explique acá o comente lo que decía, porque la verdad es para verla. Entren, creo que tiene un Facebook ahí. Entrenla y escúchenla. A ver lo que decía antes y hasta ahora. Y repasen todo hasta ahora. Hasta hoy. Y después me dice. Era cómico, pero a la misma vez era triste. Como todo lo que pasa. Es que estas cosas son tristes. Para mí son muy tristes. Y que el escudo de River, que, sí, que está a la vista de todo el mundo, porque venís por el 19 de abril, lo agarrás Pelosio, seguís por el 19 de abril y ves el escudo y no sea el de River. Pasa porque va a atropellar la cachila. No, no te pongas a llorar. La cachila porque hacen así. No te pongas a llorar. Nos vamos a la pausa de este segundo bloque. Volvemos con el tercero. Tenemos femenino, tenemos notas, En el femenino un compacto impresionante. Y hablar de Defensor también. Y hablar del partido que se viene Defensor River, que. Partidazo. Nos vamos a la pausa de este segundo bloque. Esto es River TV, el programa oficial del hincha de Arsenal. Ahora el agua se llama Crystal Water, nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente, sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas, 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá, pero enterarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una de por mesa de la revista como que está re buena. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Chalona. La misma revista que leía mis papás de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La República también. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollitas, babeamos, cuidamos el tapizado de la máquina, la peleamos, chapoteamos, chumeamos y chiveamos de lo lindo. Despedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos, estuvimos en las buenas y en las que tal. Ni idea cómo se le dice a esto, pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes. Y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar. Hicimos un montón de cosas juntos. Y lo mejor siempre está por pasar. Peluquería El Circo, desde la primera peladita. Años de prestigio nos avalan. Y Salón Rosado, con la dirección de Mario Intercoafer. Siempre con las últimas tendencias de la moda internacional. San José 1059, esquina Río Negro. Teléfono 2-901-3939. Había una vez un circo. Tercer bloque de River TV, el programa oficial del hincha arcenero. Señores, les repetimos que la voz arcenera va a transmitir el partido Defensor River, con el corazón en la mano, como decimos siempre, con los comentarios sorteros de Huguito Siri y los relatitos, ¿no? Los caballitos. Sí, porque claro, como claro, todo relatito, diminutivo. Los relatos de Gonzalito, el mudo de Salvo. Y Batman. Y una sorpresa, que me parece se integra gente nueva al equipo de la voz arcenera. Presentamos el femenino, pero lo presentamos con Peluquería Acuarela. Peluquería Acuarela te espera con los últimos cortes a la moda capilar, tanto dama como caballero, manicure y estética de pies. La última coloración a la moda en Costa de Oro, Avenida Yanatacio, entre Becú y Seco García, te espera Peluquería Acuarelas. La peluquería en Ciudad de la Costa, Maxi López, ¿cómo se llama? Peluquería Acuarelas. Saludos. Me quedó esa de Maxi López. Es igual. ¿Cómo vino Maxi López? Vamos con la información del fútbol femenino. Bien. Y vamos al compacto. Bien, vamos con la información del fútbol femenino. El día sábado 7 se jugó una nueva fecha del torneo Copa de Oro del fútbol femenino. Categoría sub-19 y nuestras defensoras se trasladaron a la ciudad de Toledo para enfrentar a Liverpool Fútbol Club.
Lamentablemente nuestras chicas cayeron derrotadas por 4-0 y esta fue la alineación que presentó River para dicho encuentro. María Belén Olivera, Micaela Bermúdez, Elizabeth Acuña, Micaela Alonso, Evelyn Rodríguez, Paula Cáceres, Micaela Alonso, Lucía Rodríguez, Manuela Olivera, Agustina Duarte y Luciana Rodríguez. La suplenta, Camila Silva, Erika Larre, Lucía Acuña, Pamela Silva y Jessica Toledo. Los cambios a los 45, Camila Silva por Agustina Duarte. A los 75, Erika Larre por Micaela Alonso. Las tarjetas amarillas a los 71 para Manuela Olivera y a los 85 para Micaela Bermúdez. Dirigido técnicamente por Juliana Castro, ayudante técnica Patricia Cor y la delegada, la señora Roxana Rodríguez. Al término del encuentro y con la cámara de Federico Forno, fueron entrevistadas para River TV y La Voz de Arcenera, las futbolistas, si ya las tengo acá. Dígala y después de eso vamos a la nota. Decilo y después de eso vamos a la nota. Es que no las tengo, quienes fueron entrevistadas. No las tengo. Es que yo no leo el fútbol. Sí, el barba se ríe. No, lo lee. ¿Por qué lo leyó hoy usted? El día del patrimonio, vos tenés que leerlo antes. Dejate de mucha peluquería. Dejate de peluquería. ¿Por qué lo leyó usted hoy y no lo leyó el mago Diego Pérez? Es que no sé, cada vez yo lo veo que cortito lo de él y... ¿Cada vez pasa más hoja para este lado? Sí, claro. Vamos a la nota. Hay imágenes de cuando están bajando del micro y del partido y las notas. Así que vamos a ver las notas y volvemos con más River TV.
Bueno, estamos con Evelyn Rodríguez y Micaela Alonso. Acaba de terminar el partido de River Liverpool 19. ¿Cómo vieron el partido? Yo creo que no pudimos hacer lo que entrenamos la semana, que no se fueron dando las cosas, pero que tal equipo no se rindió en ningún momento. Por un momento se jugó bien. Sí, pero tienen un buen equipo y no salieron las cosas. Claro. No fue lo que esperábamos. No jugamos mucho a los toques, entonces no nos salieron las cosas. Tuvieron muchos nervios también. Sí, la cancha ayudaba porque no estaba tan mal. No, no había. La cancha estaba bien. No, pero habían también pozos porque una la fui a agarrar y se me fue. Estaba agarrando la pelota. Bueno, próximo partido, ¿con quién nos toca? Contra Rocha. No sé, sí, Rocha. ¿Dónde? ¿Acá o allá? Allá en Rocha. Allá en Rocha. ¿Y cómo ven el partido, el próximo partido? Yo creo que ya contra Rocha tuvimos un resultado positivo y que este partido vamos a ir a buscar el segundo resultado que para que ayudar a levantar. Como quedamos con más confianza, no sé por qué, pero siempre vamos con más confianza. Tipo Liverpool, Pulso Cuadro, no. Con el Rocha no sé fuimos si con más confianza. No sé si confianza, pero el equipo, el claro. Viaje, todo se va uniendo más y eso claro. Hace que llegue más concentrado al partido. A veces la derrota enseñan y ayudan. Sí, ahora queda mejorar en la semana lo que hoy no se pudo hacer y tal. Y ganar el partido que nos queda. Y Tipar y Rocha nos queda. Bueno, muchas gracias por la nota. No, de nada. No, de nada. Bueno, excelente, compacto, ¿no? La verdad pasan cosas. Entre las notas. ¡Ay, no, amor! ¿Charlie García? No. No las tengo. No. Las entrevistadas no las tengo. Bueno, no importa. Seguimos, pues, sí, redondeamos la información. El próximo sábado nuestras chicas sub-19 estarán viajando hacia la ciudad de Rocha, donde enfrentarán a los locales a partir de las 13:30 horas en el estadio Mario Sobrero. Bien. En cuanto a la primera división del fútbol femenino, sí. Nuestras defensoras tuvieron fecha libre el pasado fin de semana y este domingo enfrentarán a Canelones en nuestro complejo en Colón a partir de las 15 horas. Se quedó con lo de Charlie García. Sí, me quedé tentado con lo de Charlie. No, ¡la sensación! De miedo, esa de la edad, de miedo. Qué lindo para ir para Rocha fin de semana, sí, a ver a la chica, ¿eh? Rápido, ¿quién es la tercera? Tercera división, bien rápido. El lunes pasado se disputó un encuentro en el complejo Colón, partido pendiente ante Rampla Junior, y fue victoria de Arsenal por 3-1. Con 2 goles de Diego Vicente y 1 de Álvaro Fernández. Bien, bien, Alvarito, bien, Diego Vicente, para bien. Muchachos de tercera división. Vamos arriba. Importante que hagan goles esos pibes. Bucaragol Alfombra, señores. 099-493-481, 095-779-516, www.bucaragolalfombra.com. Te deja la. Te deja la alfombra hecha una pinturita, ¿eh? Así que saludo para los Mendoza que dice que trabajan ahí en Bucaragua la alfombra, ¿eh? Que tienen una pintura. Donde entrenó la selección boliviana. Sí, señor. ¿Eh? Donde estuvo Marcelo Moreno Martins y Chuba Silva. También lo querés para arriba. Si se va a Libera, querés a Marcelo Moreno Martins. Claro, ahí estoy con Gerardo. ¿Quién no lo va a querer? ¿Y Chuba Cero no le gusta tampoco? ¿Chuba Cero? ¿No? ¿Quién? Chuba Cero. No Chuba Cero. Bueno, está. No importa. Bucaragua Alfombra, un saludo para la barra ahí. Muchachos, dame un mensaje, Gerardo. Bien. Un aplauso a los violetas que nos cobran precios bajos para poder ir a ver a River al partido. 150 a los socios y 250 a las generales. Ojalá River algún día haga lo mismo. Firma Vicky. No, River al revés. Vienen a saludar y los mata, dice 350. Así que. 350 socios y 500 generales. Hay que copiar las cosas buenas, no las malas, señores. Ya estamos aburridos de decirlo acá. Muchachos, nos vamos a la pausa de este tercer bloque. Volvemos con el último, nos metemos de lleno en lo que va a ser el partido de River Defensor. Muy bien. ¿Está? Bien, de bien. Nos metemos en lo que te gusta, Mau. Y sí, hablar de ¿querés mandar la pausa tipo Charlie García? Me da algo. Me muere. ¡La sensación! No. ¡De miedo! Vamos a la pausa de este tercer bloque de River TV y volvemos con el cuarto. Con el cuarto. ¿No? River TV, el programa oficial del hincha arsenero. Muy bien. Charlie. ¿Como Charlie? Sí. Ponete el bigote. Toma. Se viene el cuarto bloque de River TV. El programa oficial. Y el programa oficial le dije al acelero. Las cosas que hay que hacer. Ahora el agua se llama Crystal Water, nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente, sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas, 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gusta leer a mi papá, pero enterarse de lo que pasa en el Uruguay.
Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una de las mesas de la revistación que está re buena. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Chalonar. La misma revista que leía mis papás de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo, la República también. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollitas, babeamos, cuidamos el tapizado de la máquina, la peleamos, chapoteamos, chumeamos y chiveamos de lo lindo. Despedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos, estuvimos en las buenas y en las que tal. Ni idea cómo se le dice a esto, pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes. Y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar. Hicimos un montón de cosas juntos. Y lo mejor siempre está por pasar. Peluquería El Circo, desde la primera peladita. Años de prestigio nos avalan. Y Salón Rosado, con la dirección de Mario Intercoafer. Siempre con las últimas tendencias de la moda internacional. San José 1059, esquina Río Negro. Teléfono 2-901-3939. Había una vez un circo. Ahora el agua se llama Crystal Water, nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente, sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas, 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gusta leer a mi papá para enterarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una de las mesas de la revistación que está re buena. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Chalonar. La misma revista que leía mis papás de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo, la República también. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollitas, babeamos, cuidamos el tapizado de la máquina, la peleamos, chapoteamos, chumeamos y chiveamos de lo lindo. Despedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos, estuvimos en las buenas y en las que tal. Ni idea cómo se le dice a esto, pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes. Y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar. Hicimos un montón de cosas juntos. Y lo mejor siempre está por pasar. Peluquería El Circo, desde la primera peladita. Años de prestigio nos avalan. Y Salón Rosado, con la dirección de Mario Intercoafer. Siempre con las últimas tendencias de la moda internacional. San José 1059, esquina Río Negro. Teléfono 2-901-3939. Había una vez un circo. Último bloque de River TV, el programa oficial de Hincha Arsenal, con una producción del Movimiento 23 de Septiembre. Estamos con Charly García, con Gerardo Baconcelo. No, Charly García es brutal, ¿no? Lo tienen que escuchar en el corte. Lo, es muy fuerte. Maderarte del Sur, señores, Maderarte del Sur. Maderarte del Sur, www.maderartedelsur.com. El celular es 098-094-518. Una caricia a la madera, como decimos siempre. Ah, tenés madera, tenés cuadritos. ¿Está bien hecho ese escudo?
Pero sí, ese es el escudo, señores. Hablen con el amigo Gonzalo Volonterio. Está bien acá. Este es el escudo, ¿está? Bárbaro, pronto. No hay otro, ¿eh? No hay. No inventen porque no hay otro. Más puntas, pero no. No, el otro tiene uno con el chile. En Facebook, Madera Arte del Sur, tenés todo lo que hace Madera Arte del Sur en Facebook. Ponés Madera Arte del Sur y tenés todo lo que hace. Una caricia a la madera, va a salir la promo con resultado exacto. ¿Te querés ganar una matera como esta? Tenés que acertar el resultado de River y Defensor. Gerardo, 4, 3, 10. Ya estoy. No, bueno, participe. Vemos si después gana, vemos. Ya estoy. Legal 24, señores, Juncal 1426, el celular 099-709-521, un abogado a las 24 horas, los 365 días del año. Legal 24, 290 pesos, el primer escrito es gratis, a cualquier hora. Cualquier hora. 12:30 de la noche. 12:30. Viernes 12:30 de la noche, la previa. Se queda sin leche Gerardo Vasconcelos. Va a la almaceta cerrada, el almacenero está en la puerta, no le quiere abrir. ¿Cómo que no me querés abrir? Esto es discriminación. Legal 24. Exacto. ¿Está? No me quieren vender acá. Bueno. ¿Qué iba a comprar, dijiste, Vasconcelos? Leche. Bueno. ¿No? ¿Qué puedo ir a comprar a las 12 de la noche? ¿Se quedó sin leche para los gurises? No tomas leche a la mañana, va a tomar leche a las 12 de la noche. ¿Qué me daste fama y echaste a dormir, Gerardo? ¿Para qué? Ese, impresionante. Bueno, cumplimos con Legal 24. Nos metemos con lo que es River de sí. Defensor Sporting. Bueno. Mago, arranca vos. Y es un partido, primero, por la situación que se viene, que este parate del fútbol, es un partido que es con toda la ansia que uno lo está esperando. Va a caer un invicto o no, porque de los tres invictos que quedan, sí. Dos son River y Defensor. Va a caer el de Defensor Sporting, ¿verdad? Esperemos que sí. Yo creo que al Coco sé que no le gusta agrandar a los rivales, pero Defensor es el mejor equipo de fútbol uruguayo. A mí y es el mejor equipo porque, por ejemplo, Nacional jugó en el Saroldi y perdió. Sí. Entonces Nacional ese día jugó un campeonato uruguayo. Sí. Ese día. Sí. Defensor. ¿Pero por qué Defensor es el mejor equipo? No entiendo. Y Defensor es el mejor equipo porque primero es el campeón de la apertura. Por lo que viene haciendo. Es el campeón. Sí. Hoy en día es el campeón. Después. Finalista del torneo intermedio. Finalista del torneo intermedio. Y yo creo que Defensor es un equipo que ya está armado y que a su vez tiene, yo no diría esa suerte que algunos dicen suerte, pero un Botija que con 16 años te hace dos goles, te descontractura un partido que estaba re complicado, más contra allá Plaza de... Contra Plaza Colonia, ¿no? Contra Plaza Colonia, o sea, que eso sí. Voy. O sea, no, digo. No, pero Defensor... No, que me dice que juega contra Manchester City. No. A ver, Defensor y fue hizo un gol que le ganó la partida. Claro, Defensor, bueno, mirá, pero Coco, es a lo que venimos, plaza. Pero entonces venís a mi favor. Defensor sacó un partido. Pero a mí me gusta el inflador, acá. No es el inflador, pero Defensor sacó un partido dificilísimo contra Plaza Colonia. A ver, yo si mal no recuerdo. Eso lo convierte en el mejor equipo. Si mal no recuerdo, Peñarol cuando jugó con Plaza Colonia. Empató y hicieron un problema bárbaro con esa casa pelota. El aceite de Defensor Sporting se mide contra River ahora. Bueno, esta semana. Entonces, y el aceite de River también. Pero a lo que. No sé. Ah, sí. Yo creo que se mide más para Defensor que para River. Ah, no. Yo creo que el aceite de River lo medí contra un cuadro como Defensor Sporting. A ver, ¿no me digas que el aceite que lo mediste contra Rampla? No. Yo creo que a River, el aceite no es que ya se lo midió, pero ya sorteó rivales complicados. Entonces. Como que el aceite está bien. Ahora viene un partido de igual a igual. Es el partido, sin duda, el partido de la fecha. Es el partido de la fecha. Yo, en parte, concuerdo con lo que dice el Mago. Defensor, para mí, es el cuadro más parejo de lo que, hasta hoy, en lo que arrancó el año. Es campeón de la apertura, campeón del intermedio. Bien. Es el más parejo. Bien. Se desarmó. Que se desarmó este Defensor, se le fue Maxi Gómez, bien. Se le fue Zunino que está Nacional, bueno. Se le llevó Gonzalo Bueno y puso jugadores juveniles como el Pablo Nicolás López, un puntero que juega rápido, ha hecho goles, sí, ahora sí. El otro día lo salva otro juvenil, tiene este otro Cowo, o sea, sí. es un equipo que en medio del año se desarmó y lo rearmó. Es el más parejo, pero me quedo con aquello que hablaba el Mago de Saroldi, que en ese partido lo gana Defensor, pero fue mucho más River. Ah, sí.
En ese partido erramos el penal que lo erró el Canguro Richard Porta. Entonces yo creo que es un partido muy parejo. Y yo en eso sí estoy de acuerdo con el Coco. Creo que es River el que se va a medir el aceite y decir, bueno, a defensor, ver, no sé, ¿sabes por qué? Estamos cansados acá de... Si yo River creo, le gana a defensor, se bueno, por eso te digo. Claro, yo creo que lo que ustedes dicen de medir el aceite, a mi modo de ver, ustedes lo acaban de decir. River cuando jugó contra defensor, River fue más. Pero hay partidos donde se mide el aceite, a mi entender, es que Defensor, el partido pasado contra Plaza Colonia, estaba complicadísimo. Sí. ¿Y cómo lo sacó? Lo sacó del banco suplente con un Botija de 16 años. ¿Qué quiere decir eso? Que se midió el aceite. Se midió el aceite, Defensor, que partido complicado afuera. Sí. También, pero es lo que yo voy. Para mí los partidos que River se mide el aceite, ya los pasó. Sí. Los que vienen ahora, y porque pasó, partidos complicados. Contra Nacional en el Sarandí, era un partido complicadísimo. Se midió el aceite. Lo ganamos de atrás. Contra Rampla, era un partido complicadísimo que venía arriba de nosotros, y venía parejo porque veníamos hablando bien de Rampla. Lo ganamos bien. Veníamos hablando bien de Rampla porque no lo habíamos visto un partido, Mago. Claro, pero Coco, defensor igual, digo, está prendido a la punta. Hablábamos de lo que hablaba todo el periodismo. Para mí, Defensor no es un equipo para medir el aceite, es un equipo que es de igual a igual. Que vos le vas a jugar de igual a igual. Si vos le ganas a Defensor, como dijo Gerardo. Ah, vos lo planteás de igual a igual el partido. Va a jugar en una cancha que Francini le sienta bien a River, siempre le ha sentado bien esa cancha. Defensor, ¿qué va a hacer? Sabe que no puede. Defensor no puede perder, Coco. Ah, bueno, pero también. Defensor. Defensor no puede perder. Cuando juega contra un Plaza Colonia, contra un Rampla, contra un Félix, se le meten atrás. Claro, pero se le meten atrás. River está acostumbrado como defensor a salir a buscar los partidos. De lo que va el campeonato. Entonces va a ser un partido golpe a golpe. De lo que va el campeonato, River, ¿en qué partido salió a jugar golpe a golpe? Ninguno. Ninguno. Analiza todos los partidos de ahora, de este campeonato. Primero con Liverpool, lo que pasa, un poco mejor Liverpool, River lo gana. Claro, lo que pasa River que... te aguanta, te no estudia, no, River llega te contragolpea y te mata. No. Bueno. Para mí River... Estudiar cuando... el partido de River, de lo que... ¿A Nacional le saliste a jugar golpe por golpe? ¿Saliste a proponer? El primer tiempo no. Lo no único, sale a proponer. El primer tiempo no. Que, y bueno, por eso sí. Pensando, y bueno, todos los segundos tiempos son así. Pensando en que, obligadamente, el Caballo Tiscornia tiene que hacer un cambio que es el de Hospitaleche. Se perfila, ¿cómo es? Fabricio Fernández. O sea, que es un cambio obligado... Recordamos que Hospitaleche tiene un contrato con tiene una cláusula ahí, arriba lo llena la cláusula. Pero que era de los jugadores titulares. Entonces digo, yo creo que va a ser un... ¿Pero Fabricio Fernández? No, yo lo quiero a Fabricio Fernández. Pero va a ser un partido complicado, pero yo creo que River tiene con qué y lo puede tranquilamente... Yo para mí lo puede sortear. ¿Por qué? Por esto que dice el Mago. Defensor tiene esa obligación, porque va en la anual, están ahí en la anual. ¿Y River qué tiene, River? Decir, bueno... Tiene la obligación. ¿Sabes qué pasa? Ojalá que no y toque madera. Si River no consigue un buen resultado contra Defensor, y bueno, sigue el camino de River. Por eso y el partido sigue va a ser golpe a golpe. No, está todo bien. Sí. Ahora, si no Defensor tropieza, ojalá. O sea, ahí está el tema. Otorgués y Suárez, perdón, nos quedó en el tintero. Otorgués y Suárez, Petorrepe Fútbol 5, cancha de dimensiones espectaculares, cantina para hacer tercer tiempo, lo que vos quieras, lo tenés en Petorrepe Fútbol 5, Otorgués y Suárez. ¿Qué me quedó? Kiosco Rabito, Sunfeld y Pitágora, lo que vos quieras. Ahí ¿Querés jugarle al Supermatch? Sí. Bueno, andá, Sunfeld y Pitágora, hablás con el amigo Ricardo Castro, y le jugás unos manguitos, no le juegues arriba. Deme un mensaje más, que me quedó, que tenemos algún mensaje más, ahora me dice que no, me mato. Sí, tenemos, ¿cómo no? Si el sábado le ganamos a Defensor, no nos para nadie. Le tengo una fe bárbara al cuadro. Vamos, River, que podemos. Firma el Chelo. Saludos, Andy. Bien, bueno, para el Chelo. Nada, notable. Bueno, la despedida, muchachos. ¿No me quedó algo? Me quedó algún... Nada. Está. Pronto. ¿Quiere participar con la materia? Tiene un resultado. Ya lo anoté. Ah, ¿sí? Sí. Después dentro del bicho. ¿Qué plus? No, lo digo. River 4-1. River 4-1. O sea, que tira todo por la borda lo que dijo recién. No. Partidazo, dije. Pero para mí salimos dados. Bueno, es el último programa del Mago con nosotros. Viene Charlie García con nosotros. ¿Pero 2-2? ¿Por qué no puede ser 2-2? Partido de golpe a golpe, porque Defensor es un equipo que
del medio de la cancha para adelante es así. Y River, del medio de la cancha, cuando estuvo Gio la otra vez lo hablamos, es un equipo que también propone, entonces va a ser gol. Es más, le hace dos goles jugando en el Rivera y le hace... Bueno, eso no sé, eso lo decimos. No, yo digo que el partido para mí... Ahora está en River. 2-2. O me gustaría que ganara River, pero... ¿Algún saludito, Mago? Yo con la matera. ¿Algún saludito? No, un saludo a Charlie. No. Un saludo a todos los... A Juanjo. Juanjo, gracias por lo del Mago. Gerardo, ¿algún saludito? Un saludo River? Grande para todos los televidentes de River TV, como siempre. En el día de ayer fue el día de las niñas, así que un saludo grande a todas las niñas y en especial para mi niña Jazmín. Muy bien. Así que un saludo grande para ella. Notable. Y a mí me quedó un saludo del tintero que me lo reclamaron en el programa pasado a Carmela, Carmela Volontedio, que se bajó del avión, vino a Ecuador y se fue a ver un amistoso de River en el Saroldi. Y sí. La verdad, lo tenía que decir el programa pasado y me quedó en el tintero, así que Carmela, para Jerónimo, para Matilda. Un beso grande para ellos, para toda la familia. Volontario. Nos vamos, muchachos, nos reencontramos el sábado, la voz arcenera. Suerte. Con el corazón en la mano, siempre relatando el partido ahí con la banda, ahí con Huguito Siri, con Gonzalo de Salvo. Y una sorpresita más que se nos junta ahora. Esto ha sido River TV, el programa oficial del hincha de Arsenal.